No es que la vamos a sentar para atacarla, ni muchísimo menos. No esperen eso porque no. Yuyito, bueno, yo te quería decir algo. Sí. Para mí es como que todos los cirujanos también tienen mala praxis. O sea, todos. ¿Qué sentido? Yo, por ejemplo, confío en un solo cirujano, que es el que me operó siempre con él. Bueno, tampoco es que me operó mucho, pero mis dos cirugías me la hice con él. ¿Y qué me pasa con este cirujano? Por ahí se lo comenté alguna vez a alguna amiga. Y me dice, no, con ese tipo no me opero ni loca. Claro. A mí me fue re mal, casi me muero, me hizo un desastre. Creo que la cirugía es algo muy personal también. Coincido con vos. Porque quizás una prótesis en mi cuerpo está todo bien, quizás en el tuyo es fatal. Exacto. Y por ahí un cuerpo cicatriza una piel, cicatriza de una manera, en otra. Yo te digo la verdad, coincido con vos, Lola, el tema de recomendar es médicos, muy delicado. Es muy delicado. Cirujanos plásticos, cirujanas plásticas, es muy delicado. Uno puede decir, mirá, yo conozco porque estuve conversando con, fíjate vos, hace tu evaluación, o estuve, pero ya tan de decir, anda, no, porque yo no. Yo siempre digo, mira, mi experiencia fue buena, o sea, a mí me fue bien, no sé cómo te irá a vos, te abro el paraguas, porque bueno, uno nunca sabe. Y que la responsabilidad sea de esa persona que es la que va a tomar la decisión de con quién va a ir y qué es lo que se va a hacer. Tal cual. Y también creo yo está bueno hablar, no naturalizar tanto y hablar también de construir la salud emocional, psicológica. Totalmente. No acostumbrarnos al bisturí, a dejar de ser tan inclementes con la imagen que nos devuelve el espejo. Tenés toda la razón, porque no, muchas veces a muchas personas incluso se les vuelve un vicio el tema de las operaciones. Sí, totalmente. Sí. Lo toman como una rutina y un momento que no lo controlan y van a operarse cualquier cosa. Y yo antes de retirarme de la revista, que era la última revista que hice en el verano 2005, si no me equivoco, yo estuve en esa situación, 2004, chicos, a mí me agarró la locurita de las operaciones. Por eso te digo, lo conozco. También que la exigencia que ahora que el teatro, y yo estaba súper, o sea, ya saben cómo trabajaba, con una tanga nada más, entonces era una exigencia que yo misma me imponía, porque ningún productor me dijo, andá, hacete nada. Y sí, me había agarrado esa especie de vicio barra adicción a haceme esto y haceme lo otro y al mes haceme este y a los 15 días haceme esto y fue como una locura. Gracias a Dios, después yo entro todo en un proceso de desgaste que me provocó, que ya se ve que lo traía en mi cabeza. Cuando termino de hacer la temporada, se me junta todo ese estresazo que había pasado, que no es en contra de nadie, porque a mí nadie me obligaba, era yo la que estaba, dale, que dale, haceme, haceme, haceme. Y después entro en una crisis con todo ese desgaste, ese estrés, esa presión, todo, que hace que tomo la decisión de decir, basta, hasta acá llegué, me retiro. El clic fue, la verdad les voy a decir, que la última operación tuve un problema, que me pegué un susto. Sí, mejor no ahondar. Mirá qué loco cuando sentiste tu vida. Pero dije, en riesgo. No, Dios mío, si me haces zafar de esto, te juro que nunca más me hago nada. Y por eso, bueno, pero no es en contra de nadie, ¿eh? No, pero no es en contra de nadie, porque a mí nadie me obligaba a hacer nada, era mi cabeza. Sí, pero esto no. Estoy yendo a lo que dice Facu, ¿no? Que la cabeza te camina mucho. No veías por ahí a nadie puntual señalando. Pero sí hay un medio, hay una sociedad, hay una mirada, comentarios gordofóbicos, comentarios de otro cuerpo, mirada misma de las mujeres que inconscientemente llevan a eso, a no aceptarse, a no aceptar el cuerpo, el paso de los años, que naturalicemos tanto. Hay obras sociales que dan cirugías estéticas gratis. Hay que ver, para mí eso no está mal. Escuché el testimonio de Silvina Luna y digo, ella habla de su autoestima. Claro. Si ella hubiera tenido un poco más de autoestima, no se hubiera operado tanto. Sí, era hermosa. Yo soy fan de la estética, me encantan las cosas de la estética. De hecho, ayer hasta tuve una reunión por eso, que otro día les cuento, que es una gran profesional, que la conocen, ustedes ya la conocen, no importa, no voy a hablar de eso ahora, cuando sea su momento. Pero yo soy fan de la estética, a mí me encanta, me hace bien. Yo tenía 10 años, acompañaba a mi mamá a estudiar peluquería, después ella trabajaba en una peluquería, yo la acompañaba, que las uñas, que esto, nada, nací con eso, me gusta. Como a otro le gusta pintar cuadros, a otro le gusta otra cosa. Tal cual. A mí me encanta el tema, no juzgo a nadie, yo hablo de mí, nada más que de mí. O sea, cada uno que sea lo que quiera con su cuerpo. A mí me gusta el tema de la estética y no me voy a operar más.
pero en la medida que me pueda hacer de todo, me lo voy a hacer. Claro. No quirófano. Claro. Sacando algo médico. Tuve que ir a un quirófano hace 3 años, me salió una cosa, tuve que ir a operarme. Obvio, no voy a dejar de operarme, es un tema médico. Pero estética no. Pero claro, todo lo que haya habido y por no haber invasivo, de última generación, claro, lo hago. Bienvenido, lo hago sea. Y lo... Van a verme de acá a 2 meses. ¡Apa! ¡Ah! ¡Apa la lala! Bueno, tengo muy lindas recomendaciones para darte. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y...